recent flood of migrants has produced unintended consequences. Thousands of immigrants crossing the border. We must do something to stem this tide. The president has asked to open up detention facilities across the country. Al final de cuentas sigue lo mismo, mamás viniendo. A lot of them are released without money, without anything to eat. We need to provide support rather than detention. Lo más importante para uno es la protección de sus hijos. I'm going to Karnes Detention Center for Families. I meet with women and children who are detained at the center to assist them with their legal cases. They're almost all asylum seekers, but they have no right to counsel. So we are working as a group of volunteer attorneys. There are other solutions beyond detention. There are community refugee shelters that have begun to be set up. Lo que estamos haciendo es unos tamales de verdura para que esté lista para más tarde, para que podamos ya comer y esperar a las mamás que vienen. Como muchas madres que venimos de nuestros países, venimos nosotros también huyendo de mucha violencia en nuestro país. Mi nombre es Yanira. Crucé la frontera con mis tres hijos y soy de Guatemala. Todos los días tenemos mamás en esta casa. Va a decir, wow, ¿quién me cambió mi mamá? Va a decir su hijo. La cosa es que se sientan relajadas y que se olviden por el momento de lo que vivieron en la detención. Es demostrar que hay libertad. Ya se abrigó bien gacho como su hijo. ¿Está chida? En cuestiones de los grilletes que le están poniendo a las mamás, es como sentirlas que también son unas delincuentes, cosa que no lo son. Siempre me ha gustado esto. Está bonito. Me gusta mucho. Ahorita póngale ahí, el zacate está grande. Ajá. Prior to the summer of 2014, when a woman and child came to the border seeking protection, they would be processed, put into proceedings in court where they would pursue their asylum claim, and then they would be released to go live with family where they could obtain counsel and to have the housing and support that they need to recover from traumatic experiences. So the best solution would be to return to prior practice. Yo duré 2 meses ahí en Carnes y los llevo muy bien contados, 2 meses, 3 días con mis tres hijos. Fue muy difícil y un trauma estar en un lugar donde no se tiene acceso a salir a las calles. Chiquilín. Qué bonito es ya tener un apartamento y poderse sentir súper bien y el saber que es un avance más. Y aquí ponemos el sillón. Uno sabe que en este país puede uno tener protección. Pero en realidad lo más difícil es pensar en las detenciones donde a uno lo meten, viene uno a sentir lo peor. I'm at the bus station every day and I see so many women. You definitely see a lot of fear, a lot of confusion. Ya salieron de detención, eso significa que tu entrevista fue positiva. I do a quick legal overview of what happens next now that they've been released. Es solamente como te vas a ir a reportar. I think it's like the very first kind of kindness that they've seen since arriving here to the US. They are locked up inside, and so that secure detention type facility will never be appropriate for traumatized women and children. Mm-hmm.
Gracias a Dios, mis hijos están en la escuela, es una vida ya diferente. Muy orgullosa de que seas mi hijo. Tengo mi permiso de trabajo, ya tengo mi seguro social y ya puedo ahora sí demostrarle al gobierno que somos gente de bien.